Pong. Con Walter Lanaro, candidato a intendente de Ituzaingó. Del 1 al 10, ¿cómo ves al municipio de Ituzaingó? Es mi lugar en el mundo, así que desde lo sentimental le podría un 10, pero la gestión un 4, desaprobado. ¿Cuál crees que es el mayor problema del municipio? Lo que dicen los vecinos, la inseguridad. ¿Y cómo lo solucionarías? Tres medidas: triplicando las cámaras, controlando los accesos y las salidas y destinando el presupuesto correspondiente a la seguridad. Si tuvieras que decir en una historia, ¿por qué te tienen que elegir? ¿Qué dirías? Porque soy el único candidato que no tiene nada que ver con los que gobernaron siempre y porque con Patricia Bullrich representamos un cambio a fondo y en serio. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Canillita, por acá. ¿Tenés un o una referente político? Mauricio Macri. ¿Te buscaste en Google? Varias veces, pero no últimamente, la verdad. ¿Qué fue lo último que escuchaste en Spotify? Venía escuchando Charlie. ¿Quién te gustaría que te siga en las redes? Lionel Messi, sin duda. Lionel Messi. O Dua Lipa también puede ser. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? Bueno, soy abogado, pero podría ser broker de bolsa, sí. ¿Qué preferís? ¿Ir al supermercado con Pablo Descalzo o almorzar el domingo con Hugo Fermín Esquiza? Me gustaría ir al super con Pablo a ver si conoce de qué se trata. ¿Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo en AMBA? 50 mangos, más o menos, sí. ¿Cuánto dio el último informe de inflación? 6%. Se acercan las elecciones. ¿Cuál es la última lista que elegirías? En cualquier elección, cualquiera que encabece masa, pero especialmente esta. ¿Escuchás radio con vos? A veces a la mañana tenemos, sí.